Hola, buenas tardes. Aquí estoy de nuevo, soy Liliana Treviño, la restauradora. Y vean la pieza que me ha llegado el día de hoy. Es un niño Dios de principios de los años 70. Es grande, yo creo que el número 12, si no me equivoco, porque yo tengo uno y es todavía un poco más grande. Y pues bueno, viene con bastantes daños, digamos, chiquitos, pero que lo hacen, pues, tener muchos detalles que trabajar en él. Y pues el más visible, ¿verdad? Pues es su manita que está rota. Aquí retiré, y se los comento para que no cometan ese error, retiré silicón caliente, que lo único que hace no va a pegar o va a pegar momentáneamente, pero lo que hace el silicón caliente en el yeso es separar la pieza, porque el silicón no es absorbente. Hay que trabajar aquí primeramente con taladro, haciendo un orificio por aquí, tipo una endodoncia, háganme cuenta, y otro por aquí. Vamos a poner una barra, digamos, o un alambre que esté lo suficientemente resistente, o un tornillo largo para que pueda entrar en el orificio que se va a hacer en la manita y podamos hacer el ensamble y que la restauración no quede solo con resistol. ¿Por qué? Porque a la hora de estar yo restaurando lo demás, igual puede caer. ¿Por qué? Porque es una pieza pesada. Entonces se tiene que hacer ese tipo de trabajo para que quede una restauración segura. Y no que al estar entregando se vuelva a caer el bracito, ¿verdad? Eso sería fatal. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado, respetando la pieza en sus formas, en todo, ¿verdad? Va a tener que ser pintura general porque si ustedes observan bien, ya la carita tiene un tono, los bracitos otros. Tal vez aquí no se note tanto porque estoy a la luz del día, que es como puedo grabar un buen video. Porque no tengo el equipo necesario realmente para hacer un buen video. Ya lo tendré, definitivamente ya lo tendré. Y pues bueno, me llega hoy esta hermosa restauración, estoy feliz. Y me esperan muchas horas de trabajo conseguir esas pestañitas pequeñas, naturales, suavecitas, y no quitarle su expresión en lo absoluto. Entonces, es todavía más delicado trabajar una pieza de puro yeso que trabajar una muñequita de cartón piedra. El cartón piedra todavía aguanta, todavía es mucho más resistente que una pieza de yeso, hecha exclusivamente de yeso. Entonces, es algo muy hermoso que empiezo a trabajar el día de hoy y ya les mostraré cómo queda este precioso niño. Por lo pronto, pues les deseo que tengan un excelente día y una excelente semana. Muchas gracias por verme y apoyarme. Hasta pronto.